El motivo de este video es para poder explicar cómo es la siembra y la cosecha del chilacayote. Empecemos. Lo primero que se hace es extraer toda la semilla del chilacayote, el ayote, para poderlos secar en el sol. Y cuando estén secas, eso quiere decir que ya están listos para ir a sembrar. Pero algunas personas no específicamente los llevan para sembrar, algunas personas lo utilizan como alimento. Casi la mayoría de las personas lo siembran en las milpas. Ahora les vamos a mostrar las frutas de las semillas que se pudo ver anteriormente. Así que vengan para ver. Bien. Este es el fruto de las semillas que se pudo ver anteriormente. Según los agricultores, ya una fruta de este tamaño ya está bien desarrollada. Pero en este año, pues según ellos, las chilacayotes son pequeñas, pues esto es por la falta de lluvia que hubo en este año. 1, 2, 3 ya. En estos momentos estamos apreciando lo que es el ayote. Esta es una planta similar al chilacayote debido a que las hojas son parecidas, la semilla igual. Como podemos dar cuenta aquí, el fruto es diferente. Es diferente que el del primer ejemplo que le mostramos. El fruto de esta planta está en proceso de crecimiento. En estos momentos vamos a enfocar lo que son lo que es el desarrollo del chilacayote. Ya enfocamos, podemos ver acá, el compañero va a enfocar. Acá podemos darnos cuenta del chilacayote que ya está desarrollado.